All right, what's up, y'all? I'm Akil Gibbons from our Vice offices in Brooklyn, New York, and our colleagues over at Vice Columbia paid a visit to Victor Damian Rozzo, a man who claims to be the son of Lucifer and founded a temple dedicated to satanic worshiping in the city of Quimbaya. This is Templo de Lucifer. Estamos a punto de entrar a la iniciación que me van a hacer en la religión luciferina. Lo vi a él, un ángel enorme con siete alas. Va a organizar el ejército de los hijos de Lucifer. ¿Y el ejército qué finalidad tendría como ejército? Enfrentarnos. ¿A quién? A la Gran Ramera. ¿A la Gran Ramera? ¿A la Iglesia Católica? Tenemos este hombre ante ti. Hola, soy Andrés Páramo. Estamos muy cerca de lo que se denomina el Templo Luciferiano Semillas de Luz, regentado por un tipo que se hace llamar Víctor Damián Rozzo. Hola, amigos de Latinoamérica. Yo soy Víctor Damián Rozzo Villarreal. El fundador de la asociación Templo Luciferino Semillas de Luz. Nos encontramos acá para entrevistarlo a él, para hacer un ritual de iniciación satánica y para mirar qué es lo que opina la gente, qué es lo que opinan las demás personas acerca de este fenómeno. No, hasta ahora no se ha dejado ver la cara. Han entrado muchachas y han salido enfermas de la cabeza. La manera de adorar a Lucifer es sacrificando animales inocentes, matándolos de una manera cruel para poder saciar con sangre e idolatrar esa imagen de Lucifer. Nosotros hemos realizado una serie de procedimientos legales, no por lo religioso, sino por no tener los requisitos legales para la licencia de construcción. Sería una multa de 64 millones de pesos que tendría que pagar o, si no la paga, en un término, la demolición de dicho lugar. Incluso que hasta la misma policía ha ido allá y cuando llega la policía no encuentran a nadie. El diablo para uno es negativo, todo lo malo, antivalores. Y aquí nos fuimos así, de pronto desarrollamos algo allá y nos cerramos las puertas. La gente que entrevistamos en la plaza principal de Quimbaya tenía una opinión uniforme acerca de Víctor Damián y su templo. Todos rechazaban la idea y miraban con algo de miedo y distancia el surgimiento de una religión luciferina. Otra fue la historia cuando viajamos a su finca. Alberto Trujillo, un vecino que trabaja para él en diversas labores, nos llevó en su camioneta contándonos un lado más humano y amable del hijo de Lucifer. Sí, yo le hago a él. Ajá. Me dice, va a traerme material, va a traerme tal cosa, como yo tengo Willis. Ya. ¿Y usted vive aquí, cerca de él? Claro, la finca de nosotros linda con la de él. Ya. ¿Y qué opina del templo? No, cada cual con su tema. ¿Así sea satánico? Ah, sí. Si es el diablo, estamos al pie de él, ¿sí o no? Sí. Estamos más cerquita, tenemos que cuidarnos más de él. Bueno, ¿y él da miedo? No. ¿El tipo? No, es muy formal. ¿Muy formal? A ver, María, 2 años. No, el templo apenas lo hizo hace un año. ¿Y no ha pasado nada? No ha hecho nada. ¿No ha ido nadie? No. ¿Y usted no le parece raro eso, un templo en el que no pase nada? Si unos me dicen que es para filmar películas de terror. Ese es el cuento, que es para filmar películas de terror. Pero de vampiros. La finca tiene 2 casas, 2 piscinas, una colección de pastores alemanes y al final, lejos, una construcción grande con cruces invertidas. El templo visto desde afuera se ve solitario, cerrado y totalmente privado. Y para ser una iglesia, no da mucho la bienvenida. ¿Víctor o Héctor? Víctor es una marca registrada, pero mi nombre real es Héctor Londoño Villegas. Víctor Daniel Rosa es una marca. Listo. Entonces muéstranos, Héctor, de qué se trata todo este espacio. Por este lado tenemos un escudo, Satanás Rey. Tenemos la cruz invertida en el escudo, que representa para nosotros la rebelión, el rechazo a lo que el mundo conoce como religiosidad, como cristianismo, ¿no? ¿Y por qué hay un rechazo por parte tuya al catolicismo? Por todo lo que ha generado alrededor de la historia, por lo que representa, por el gran engaño en el que nos han tenido por miles de años. Ese es un escudo luciferino. Representa el bien y el mal. ¿Y el mal qué es? El mal para nosotros no existe. Sí.
Para nosotros ese es el comportamiento suyo. Como le va a decir, hace algo bien, pues obviamente tiene que ir bien la vida, dependiendo de su comportamiento. Nosotros los luciferinos no creemos en el mal como algo que nos impongan, que si hace esto es malo, que tener sexo con la mujer del prójimo es malo. No, ajá, para nosotros no. Es que hacer un pacto con el diablo es cambiar de doctrina, cambiar de religión. Hacer un pacto con el diablo no es otra cosa que acogerse a él, que aceptarlo a él. Yo quise dar el mensaje y llamar la atención en cierta manera. La misión mía acá en la tierra es recopilar almas para él. Entonces hay que mandar el mensaje como la gente lo conoce. Un tema como, digamos, de marketing. Hola amigos de Latinoamérica, yo soy Víctor Damián Rosso Villarreal, el representante de Lucifer en la Tierra y fundador del Templo Luciferino Semillas de Luz, el único templo luciferino en el mundo. No se dejen confundir, no se dejen quitar el dinero, no se dejen estafar. Si se dejan estafar es por incautos. No se dejen confundir. Les habló Víctor Damián Rosso, el fundador de la asociación Templo Luciferino Semillas de Luz. Cuéntame, ¿de dónde vienes? Yo vengo de familias espiritistas, de santeros, de hechiceros. Mi madre era una reconocida espiritista. Mi abuelo también, él sanaba y maldecía según su conveniencia. Empecé a estudiar cuando iba a la escuela. Recuerdo que sacaba algunos libros y echaba una tabla ouija. Y me iba a estudiar y me iba para el baño y empezaba a jugar con la tabla ouija. Y empecé a experimentar cosas diferentes, cosas nuevas. Fui creciendo y empecé ya yo al trabajar como espiritista, ¿sí? Como hechicero. Como lo que hacía tu mamá. Exactamente. Pero lo alternaba como un oficio alterno, porque yo trabajaba antes de eso en lo que resultara. Una persona del común, trabajaba en almacenes de calzado, trabajaba vendiendo ropa. Trabajaba el día a día. El día a día. Pero ¿cuál fue el momento en que tú te decidiste por Lucifer, no por ninguna otra corriente? En un sueño lo vi a él, un ángel enorme, donde me decía que me tenía para grandes cosas. Me dice, tú eres el elegido, ¿sí? A agrandar o para aumentar la hermandad de mis hijos, para organizar el ejército de los hijos de Lucifer. ¿Y el ejército qué finalidad tendría como ejército? Enfrentarnos. ¿A quién? A la Gran Ramera. ¿A la Gran Ramera? A la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica. Yo estoy acá en la tierra, enviado por mi papá Lucifer, enviado por él, a ganar armas para él, a ganar almas, adeptos, seguidores para Lucifer, para ese gran Dios. Yo soy el elegido. Estamos enfrente de las instalaciones del periódico La Crónica, el más importante y antiguo de la región. Adentro nos está esperando Oliver Gómez, un periodista que le ha hecho un seguimiento estricto al hijo de Lucifer. Entre otras cosas, ha denunciado que el tipo, por ejemplo, no ha viajado alrededor del mundo, sino que ha hecho unos montajes en las fotos. Entonces, el enemigo, oigámosle la versión a él. Yo doy con esta historia recordando una crónica que había hecho sobre una persona que no tiene piernas. ¿Por qué quieres hacer un pacto? Porque es más fácil puedo conseguir con el diablo lo que desee que con papá Dios. Y espero que el señor Dayan me ayude. ¿Qué le ha dado Lucifer materialmente? ¿Qué tiene? En estos momentos tengo una fincita y un carro y a lo menos estamos bien de salud. Y me ha dado lo que he soñado, a pesar que todavía tengo muchos sueños que sé que él me va a cumplir. Pero luego me cuenta que eso fue una mentira, que fue una farsa, que le dieron una plata por esto y que realmente esa persona lo había estafado. Y en el terreno periodístico, lo que tú averiguaste, ¿qué te parece lo más grave? La falsa publicidad. Sí. Usted no puede jugar con los deseos y los sueños de las personas. Vemos videos en internet, creo que ya los ha bajado casi todos nosotros. Afortunadamente bajamos uno y lo subimos en la plataforma nuestra. Pero veíamos a un hombre lleno de dinero, diciéndole a las personas que podían correr esa misma suerte, como lo hizo con el señor Araque, que es el inválido, la persona sin piernas que pide ayuda a la gente en el sur de la ciudad. Y todo fue una mentira. Entonces, jugar con las personas, con ese sueño, yo creo que es lo más grave que tiene Damián Rosso, como se hace llamar, porque destruye los sueños de los demás. Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosso, el fundador de este, el templo Luciferino Semillas de Luz, su templo. Los beneficios son muy claros, muy notorios. Tú dejarás la tristeza a un lado. Rebélese ya ante el régimen.
y adora a Satanás, al Dios verdadero, a Lucifer. ¿Está cansado de buscar en otros dioses respuestas que nunca hallaran? Pues bien, contácteme ya desde cualquier parte del mundo. Yo le digo cómo puede ser un luciferino verdadero y pactar con Lucifer. Mi nombre es Víctor Damián Rosso Villarreal. Atrévete ya y déjate sorprender. Una vez cayó la noche, nos devolvimos a la finca de Víctor Damián para verlo en acción, para saber qué tan lejos o cerca estábamos de algún tipo de manifestación que pudiera considerarse como una religión seria. Estamos a punto de entrar a la iniciación que me van a hacer en la religión luciferina. Víctor Damián está expectante, pero creo que yo estoy un poco más expectante que él. Hay unos seguidores de él, él tiene una túnica roja, los otros una túnica negra y están a punto a mí de vestirme e investirme en la religión luciferina. Entonces ya veremos qué pasa después de esta noche. Estamos aquí presentes para nuevamente dejar muy en alto el nombre de nuestro padre Lucifer. Mucha disciplina, mucha constancia. Así que en el nombre de nuestro padre Lucifer, que es el Dios al que nosotros adoramos, yo y ustedes adoran, por favor, como se dice coloquialmente, vamos a sacarla del estadio. Rey de la Tierra, Rey Planetario, ante ti, Lucifer, este hombre, ábrele los ojos. Ante ti, Dios de la Libertad, Dios del Amor, Dios del Universo. Oh, Lucifer, tenemos este hombre ante ti, pidiendo por ti. Maldigo la presencia de aquel Dios que me enseñaron a adorar. Maldigo la presencia de aquel Dios el que algún día seguí. Tu venganza es mi venganza. Tu poder es mi poder. Tu luz es mi luz. Tu bondad es mi bondad. Tú me enseñaste el verdadero significado de la bondad. Tú me diste la libertad. Tú me diste el poder. Tú me diste una verdadera razón para vivir. Por la eternidad. Eterno Padre Celestial, ante ti, Lucifer. Mi alma evoca tu presencia. Nuestras almas añoran que sea el día final, el día en que podamos estar a tu lado, batallantes, el día de la batalla final, donde saldremos victoriosos. Gloria a ti, Padre Lucifer. Repite conmigo. Ante ti. Ante ti. Poderoso Dios de la Libertad. Poderoso Dios de la Libertad. Poderoso Lucifer. Poderoso Lucifer. Dios del Universo. Dios del Universo. Dios de la Libertad. Dios de la Libertad. Dios del Amor. Dios del Amor. Dios del Poder. Dios del Poder. Dios de la Riqueza. Dios de la Riqueza. Vengo ante ti. Vengo ante ti. Aquí estamos. Aquí estamos. En tu templo. En tu templo. Buscando. Buscando. El camino. El camino. Que me lleve. Que me lleve. Hacia ti. Hacia ti. Júzgalo tú, no yo. Fomele. Tomele. Eloi. Eloi. Tomele. 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 Eloi. Tomele. Eloi de Satán, tómele. Se da por finalizada la ceremonia luciferina, una de tantas ceremonias que se realizan en el templo luciferino, Semillas de Luz. ¿Cómo me sentiste en el ritual? Muy relajado, muy tranquilo, muy como expectante. ¿Y lo que hicimos en el templo, mi arrodilla, eso? ¿Eso es para qué exactamente? Eso es una invocación que tú haces a nuestro padre Lucifer, pero depende de él. Él va a mirar si realmente tú quieres. Yo creo que tú realmente no quieres ser luciferino, es lo que yo creo. Sí, yo creo que más bien que tus creencias van por otro lado. No sé cuáles serán y son respetables. Pero yo creo que tú realmente no te interesa ser luciferino. Pero ya es cuestión de él si te acepta o no te acepta. Ha finalizado la ceremonia. Estuvo intensa. Parece que el rezo indica que Lucifer será el que tendrá que admitirme dentro de su redil. Ya veremos mañana cómo me siento.
Estamos de vuelta en Montenegro, Quindío, al día siguiente de la ceremonia. Quedamos ayer con algunas dudas, todo fue muy atribulado y muy rápido. Entonces, yo quisiera saber cómo funciona esto regularmente. Víctor Damián es encantador, a mí me dejó fascinado con la entrevista. Es muy amable, además, nos recibió muy bien y montó un espectáculo para nosotros. La ceremonia estuvo increíble, pero sí hubo una serie de detallitos que nos desilusionaron un poco. A él le sonó el celular todo el tiempo, él le pagó a los fieles, nosotros tenemos un audio en el que él les dice que tanto por su tiempo. ¿Cuántos son ustedes? ¿10? 11. ¿11? ¿No son 11? 11. Dios lo bendiga, mijo. El paisa tiene los 50 de cada uno. Arreglen con él. Muchachos, arránquenle uno. Mucha demora. Oh. Esto es lo que más me gusta a mí de las fiestas. Estas son las túnicas que usaron los fieles. Hoy están en la piscina, en un lugar muy visible. Encontramos la cruz también tirada allá. La cruz con la que me purificaron ayer, la tiraron acá a la entrada. Los restos de la ceremonia, todo eso que nos encontramos al otro día, me hacen dudar de la fe que el hijo de Lucifer tiene en su padre. Pero eso no le resta nada al carisma que tiene para hablar del tema, ni tampoco a la espectacularidad de la ceremonia que montó para recibirnos. El man, sin duda, sabe montar un show. ¿De qué sirve ese perdón? Si siguen engañando al pueblo, si lo siguen sometiendo, pero siguen llevando allá a las iglesias a que dejen el poco dinero que tienen para ellos seguir enriqueciendo sus arcas. Y el pueblo cada vez está más pobre. No cierra los ojos a plena luz del día y diga, es de noche porque ve oscuro. No, atrévete ya y déjate sorprender.